A Jehová presta el que da al pobre, y el que bien ha hecho se le volverá a pagar. Proverbios 19:17. El buen samaritano. En la Biblia hay una constante preocupación por los pobres. El Salmo 112 dice: el hombre de bien tiene su misericordia y presta, reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. La Escritura es muy bien equilibrada. Habla también de los que andan desordenadamente, comiendo el pan a costa de otros. Estos deben trabajar para no ser una carga para nadie. Segunda de Tesalonicenses 3:8. En Mateo 11:5 tenemos la prueba de que Cristo vino. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Después de la caída, el hombre sin Dios se empobreció, representado por aquel que cayó en las manos de los ladrones, los cuales los despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. Lucas 10:30. Vivimos en un mundo dominado por Satanás y por sus seguidores, los cuales fueron denominados por Jesús ladrones y salteadores. Juan 10:8. La intención del ladrón es hurtar, matar y destruir. Por vivir bajo el sistema del mundo, estamos sujetos a todo tipo de agresión física, psicológica y espiritual, y algunos son extremadamente golpeados. Sin embargo, Jesús, como el buen samaritano, llegó a nosotros y vendó nuestras heridas. Además, nos llevó al mesón, que es la iglesia. La porción de Lucas dice que el samaritano le dio los denarios al mesero. Esto significa que, si usted participa del proceso de la sanidad de las personas que Él trae a la iglesia, participará de la alegría de la sanidad como recompensa hoy. Esto es maravilloso, ¿cierto?